Con Pepi, hoy le vamos a hacer un rico pisto a mi manera, claro está. Empezamos. Bueno, yo lo primero que he hecho es cortar la berenjena y echarla en el agua, porque es que es lo primero que se oxida. Vamos a ponerla al 9 rápido, porque lo vamos a hacer a presión. Yo así no hago yo el pisto, cada una lo hace de una manera y yo lo hago así, y está buenísimo. Vamos a seguir cortando los calabacines, trozos grandes, porque a mí me gusta que se vean los ingredientes. La calabaza ya la tengo yo cortada. Me pongo los guantes porque la berenjena y el calabacín te ponen las manos muy negras y cuesta mucho trabajo de quitarse luego. Entonces yo siempre me pongo guantes para hacer esto. Luego le diré el tiempo que lo he tenido a presión. Bueno, ahora le vamos a echar la calabaza. Me he quitado los guantes, me lavo las manos porque ya no tengo que cortar nada y no lo necesito. Las patatas ya las tengo yo fritas, las patatas ya están fritas. Y la habichuela, como se me olvidó, tuve que comprar un bote de habichuela verde. Le vamos a echar la sal. Y ahora la vamos a poner a presión. Y ya os digo el tiempo que puede estar. Bueno, vamos a echarle un vasito de aceite y para hacer el refrito de la cebollita y el pimientito, que es lo que yo frío. Lo demás lo cuesto, para que no tenga tanta grasa. Ahora echamos la cebollita y el pimientito. Ya tengo yo mi refrito hecho. La cebollita y el pimientito. Le hemos sacado el aceite, ¿eh? Le hemos echado un vaso de aceite y mira, o sea que lleva poquísimo, poquísimo aceite. ¿Vale? Y ahora vamos a echarle la verdura, que ya la tengo yo cocida. Vamos a echar la verdura. Este pisto así como yo lo hago está buenísimo. Ahora le vamos a echar las habichuelas verdes, que están cocidas ya. Bueno, vamos a echarle la sal. No le vamos a echar mucha sal, poquita. Y ahora le vamos a echar las patatas fritas. Y al final el tomate. Pero vamos, que esto se puede hacer un pedo perfectamente, con menos ingredientes de los que he echado yo. Nosotros que somos más gente y nos gusta mucho el pisto. Yo cuando hago, hago cantidad, no se hace poquita. Pero cada uno puede hacer la cantidad que ella necesite, ya está. Y ahora vamos a echar el tomate, el tomatito. Esto está buenísimo de verdad, vamos. Yo me lo como hasta frío. Hasta frío me lo como.
Además no tiene tantísima grasa y es bueno hasta para los régimen, porque lo que lleva una patata frita y está escurrida, esto es bueno para todo y todas las verduras, que hay que comer muchas verduras, que eso es muy bueno, comer verduras. Bueno, pues aquí tenéis mi platito, riquísimo, bueno de verdad, mi pisto, sin grasa ninguna, esto no tiene colesterol, esto lo puede hacer todo el mundo porque es muy fácil. Nada, pues si les gusta mi vídeo, dadle a un me gusta y ponedme un comentario, ¿vale? Es lo que yo quiero, venga, un beso, adiós.